dándole fuerza al carnaval. Ellos versionan coplas de carnaval, coplas, como habéis escuchado, es difícil estar escuchándolos y no recordar alguna de esas letras, como por ejemplo esta de los piratas. Y bueno, ellos lo que hacen es utilizar no solo la instrumentación normal del carnaval, de la caja, del bombo, la guitarra, sino que introducen también otros elementos de viento y ya se han convertido en así, pues, casi todas las actuaciones de carnaval. Por ejemplo, en Río de Janeiro, en el Congreso siempre actúan. Empezaron en la calle, como tienen que empezar todas las agrupaciones carnavalescas, desde abajo, pero ya empezaron a grabar CDs, a la gente le empezó a gustar y han contado con la participación de multitud de personas del mundo. De Antonio Martín, Tras la Máscara, ¿vale?
admiro verlo mirando a los monaguillos cuando la criatura se agacha por el cielillo y de penitencia no Ave María, pues me puso mirando para la beca que me dio de grabar de guía y yo que te juro me lo lleve hasta la comisaría. El día de día tenemos un mala leche y encima no Gracias.